Oye, Ana, ¿tú naciste en Los Ángeles? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué naciste tú en Los Ángeles? Viviendo en México, Nosotros ¿no? siempre, desde que llegamos a México en los 80s, siempre tuvimos algo en Los Ángeles, porque Diego, para producirme, siempre eligió Los Ángeles desde que yo empecé mi carrera. Iban mucho, entonces, bueno, tenían como vida en México y en Los Ángeles. Sí, siempre, siempre combinadito, ¿no? En Los Ángeles, México y Argentina. Que Okay. de alguna manera sigue siendo, ¿eh? Porque nosotros conservamos nuestro rancho en Argentina. Tenemos un rancho en Argentina divino, que es donde nacimos, en Argentina. Nada más que yo en Argentina, como está en Buenos Aires, sigo viajando, porque yo soy de la Patagonia, no soy de Buenos Aires. Pero digo, era de Buenos Aires y decidimos comprar un rancho en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que es preciosísima. Entonces, Que siempre pasado mañana combinadito. voy, porque digo, si necesitan que alguien se los cuide, llego a checar todo, a ver cómo Claro que estamos, sí. voy viendo qué onda. Sí, claro que sí. Si quieres ir al rancho, lo organizamos con muchísimo gusto. Que te Que preparen tomen un un asado, asado. que ¡Wow! te ¡Qué preparen la rico! caballa Oye, para un que vayas a asado, está montar. increíble, muy bien. Si quieres, te gusta montar, también podemos preparar que te lleven a dar un O paseo. en sulky, Pues sí se sí. los tomo, fíjense. Sí se los tomo, ¿para qué me hago tonto? Sí se los Sí. tomo. Es un lugar paradisíaco. ¡Wow! Yo ¡Qué no lindo! tengo lujos, pero tenemos, no tenemos lujos, ¿verdad? Sí, los árboles. Pero tenemos ¡Ay, qué bonita unos, sí. respuesta! Tenemos una vegetación, bueno. Yo soy una enamorada de eso y Diego también. A nosotros toda la vida fuimos ecologistas, mi esposo y yo. Toda la vida hemos amado los árboles, la naturaleza, el poder darnos cuenta que vivimos en un lugar tan hermoso, que Claro. no es justo que tiremos basura, que no es justo Claro. que contaminemos, que no es justo que tiremos más de lo que no hace falta tirar o que tiremos la basura toda mezclada y cosas así, porque realmente vivimos en un paraíso, Claro, ¿no? por supuesto. Y entonces tú viviste en Los Ángeles, naciste en Los Ángeles, Nací en Los ¿y ahí viviste Ángeles. mucho tiempo o No, viviste no, más en no. México? Nací en Los Ángeles y según la memoria de esa época, vivimos unos años y luego mi madre, también en su faceta de educadora espectacular, me dijo, ¿sabes qué? Bueno, le dijo a mi papá, yo no me siento cómoda educando a Ana Victoria en Estados Unidos. Entonces nos mudamos ahí en esa época un montón de tiempo a México y aquí vivimos años. Yo quedé aterrada de la educación en Estados Unidos y de alguna manera hoy en día sigo igual. Discúlpenme si no piensan igual, pero la verdad es que las costumbres latinas para mí es muchísimo mejor. Claro. Me gusta más convivir con la gente latina porque tenemos un corazón más tierno. Es cierto. Y somos más tiernos en general para todas las situaciones, desde los hospitales, los doctores, la atención más privada, más amistosa, y el americano en general, pues no tiene eso, no tiene la dulzura y la ternura Sí, del esa latino. cercanía de familia. ¿Por qué te Sí quedaste lo en tienen, pero México? toma tiempo que llegues a ese punto. Okay. Yo que estoy casada con un americano. Les confirmo que existe eso, pero por educación hay una distancia, hay una frialdad Okay. natural que una vez que la pasas son una ternura, pero no es un recibimiento inmediato, Tienes que pasar esa caluroso y línea. afectuoso, sí. Sí, Sí, son entonces, bastante bueno, fríos nosotros que al estamos principio. acostumbrados al cariño, al abrazo, al tacto, sí, como que te saca de onda al principio, Claro. ¿no? Claro, al principio es un Sí. poco más árido. Entonces, cuando Anita era chiquita, yo decidí regresarme a México. Okay. Tuvimos a Ana Victoria allá. De hecho, Ana Victoria también es mexicana porque su madrina era Lola Beltrán. Ay, nada más, ¿no? Nada más ni nada menos. Wow. Nada más ni nada menos. Mi padrino ni me llama. Ya ni me acuerdo bien ni cómo se llama. Lola Beltrán, a quien admiré toda la vida y la sigo admirando porque era un ser divino. También compró una casa al lado de nosotros Okay. en Desierto de los Leones. Pero además de todas esas cosas, el amor que nos teníamos y la admiración mutua, yo aprendí a cantar las rancheras con ella. ¿Tú Ella hiciste un me disco enseñó. completo? ¿Hiciste una tipo de época de rancheras? Ella me enseñó a cantar rancheras. ¡Wow! Y Lola quería que Ana Victoria fuera mexicana. Entonces también es mexicana, mucho orgullo, mucho orgullo.
Es mexicana, Ana Victoria. Aquí se crió, aquí se hizo y adora México. Y así lo quise siempre yo, porque la educación que ella recibió ha sido de los mexicanos y la convivencia de los mexicanos. Porque así lo decidí yo de alguna manera con Diego. A Diego le dije, nos vamos, porque nos vamos. ¿Por qué se quedaron en México? Ustedes, o sea, Diego y tú se conocen en Argentina. Sí. Él ya era muy famoso. Tú, evidentemente, tenías la voz, tenías todo, pero todavía no eras famosa. Él te empezó a producir cuando llegas a México. ¿Por qué se quedaron en México? Yo empecé mi carrera en México, pero yo fui la culpable de venirnos para acá. A ver, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo primero que conociste de México cuando llegaste? ¿A dónde te llevaron? Ay, Dios mío, me llevaron a Acapulco. Ahí nos quedamos 15 días, Diego y yo, viviendo en el hotel que apenas estrenaban en el Intercontinental. Okay. Y volaban en el sexto piso los voladores de Papantla. No. Yo no lo podía creer. O sea, yo, olvídate, yo de la Patagonia, de un pueblo por allá perdido, sí divino y todo lo que tú quieras, pero jamás con una cultura como México. O sea, el argentino adora México porque México tiene una cultura, tiene una historia, tiene una música, tiene unas flores, comida. Tiene una comida, tiene frutas, historia, este país verduras, es rico. Este país... Ternura, la gente es servicial. ¡Ay, las amo! ¡Ya las quiero! ¡Las quiero más! ¡Ya las quería, pero las quiero más! ¡Qué lindo! Es cierto. ¿Sabes qué pasa? Que a veces a los mexicanos se nos olvida todo lo lindo que tenemos, porque qué a veces se opaca país de otras cosas. Pero qué lindo que ustedes llevan tanto tiempo aquí, que vivieron aquí. ¿Tú también te hiciste mexicana? ¿También te nacionalizaste? Yo soy mexicana a pura honra. Okay. Yo adoro México. Y mi público es el público que me hizo Amanda Miguel, porque yo empecé mi carrera en México. Oye, el disco del sonido volumen 1, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, ¿qué canción tenía? ¿Él me mintió? Así no te amará jamás, mi buen corazón, siempre te amaré, hagamos un trato. No manches, es que es mi vida, o sea, es, sí, bueno, todo, bueno. O sea, es toda mi... Yo te voy a contar una cosa que me pasó. ¿Dónde brilla el sol? ¿Sí? Que cuando me dio el privilegio mamá de producirle un Auditorio Nacional en el 2017, yo dije, ¿sabes qué? Hace muchos años que no trabajamos con el origen de lo que fueron esas canciones, porque se había trabajado en la banda y la banda armando como sus versiones, pero nunca habíamos vuelto, porque no se usaba en esa época usar los tracks o los stems originales de las canciones para llevar al concierto y que hubiera sonidos originales. Entonces yo me metí con un amigo productor a abrir todos los archivos antiguos que mi papá digitalizó. Y pudimos entrar a los 24 tracks de las canciones y abrir uno por uno y oír todos había los detalles. Había unos cassettes que se llamaban de 24 tracks, sí, que eran los grandotes antes así de los cassettes normales. Ajá. Entonces todos esos 24 tracks se digitalizaron y yo me metí a escuchar cada uno de esos tracks, desde la batería, las guitarras, cómo se grabaron, y había ruiditos o cosas. De repente se alcanzaba a escuchar a mi papá atrás diciendo, dirigiendo algo, porque pues era diferente, ¿no? No podías limpiar los tracks como los limpias ahora. Y hicimos versiones para que en ese auditorio pudiéramos tocar muy semejante a las versiones originales. ¡Wow! Y fue un proceso tan espectacular yo poder oír cada una de esas versiones. Wow. De una canción que se ha hecho un himno. Y dices, no manches, o sea, mi papá tuvo una capacidad de los grandes productores que era mantener la simpleza. O sea, yo pude corroborar que cuando escuchaba cada uno de esos tracks de la guitarra, yo decía, wow, o sea, mira qué limpio está, mira qué simple está. Uh-huh. Eso era todo lo que hacía falta. ¿Qué era más tu papá? ¿Cantante, productor o empresario? Uy, de las tres. Era una excelente era un combinación de las tres. Mi esposo era un genio. Con un carisma que yo creo que te compraba a todos. ¿Y en qué momento tú decides ser cantante? Porque también puede ser que de repente veas a tu mamá cantante, a tu papá cantante, los dos muy exitosos y digas, yo no. No, yo siempre me sentí parte de la música porque desde chiquita ellos siempre me integraron en su mundo. Me hacían parte, estaban componiendo y papá y mamá me decían, ¿qué te parece esto? Y entonces yo como que me sentía parte del groove, ¿no? Pero por ahí de los 13 años creo que yo decidí que también quería componer, que también quería dedicarme a la música. Y recuerdo que mis papás estaban muy ilusionados. Mi papá empezó a producirme canciones y empezamos a componer juntos.
Y mi mamá empezó a decir, bueno, a lo mejor y buscamos a tal y cual manager. Y empezaron a darse las cosas. Y así fue como empecé esta carrera también. ¿Te dio miedo en algún momento? Dices, hijo, son dos figuras demasiado grandes, Amanda y Diego. Sí, claro que da miedo, por supuesto. Pero más que miedo a la comparación que siempre supe que existiría y existirá siempre, porque aparte yo soy una artista que ha trabajado mucho, pero que no he tenido un gran éxito aún. ¿Sabes? Siento que tengo un gran reconocimiento de mi público, un gran amor, un gran apoyo, que tengo canciones reconocidas, que tengo buenos conciertos y demás, pero no he tenido el hit, ¿no? El hit, ese momento en mi vida no ha llegado. Entonces es difícil, porque cuando no tienes un momento que detona, siempre existen las comparaciones. Claro. Y bueno, esa es mi vida y estoy feliz por lo que es. Y no te voy a decir que no estoy buscando ese éxito, claro, porque me encanta la música y seguiré buscando. Pero tampoco es algo que sienta que necesito tener, porque me siento una mujer sumamente exitosa. Yo en mi vida, en mi corazón, en mi alma, me siento completa. O sea, no siento que necesito un hit musical para ser una mujer feliz. Ana, te voy a decir algo. Ana es un sol. Si ya te admiraba, o sea, con estos 30 segundos de lo que acabo de decir, te admiro mucho más. Ay, mucho qué más. Es más, mira, fíjate lo que voy a hacer. Voy a agarrar la copa de tu papá. Mira, porque tu papá en este momento acaba de decir, esa es mi hija, mi chingada esposo, madre. Brava, me decía. Brava, te decía. ¡Guau! ¿Qué cosa tan más linda acabas de decir y más inteligente y más madura? ¿Qué mi esposo cosa? Me hizo el regalo más hermoso que yo pude tener. Claro. No, es una locura lo que han hecho juntos. Sí. ¿Y sabes qué pensaba ahorita que decías de los 47, casi 48 años? Decía que mucha gente nos hemos casado y cuando te leen la epístola, cuando te estás casando, te dicen en las buenas y en las malas, en la vida y hasta la muerte. Y ustedes realmente lo llevaron. Sí. Ten corazón.